Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. La periodista que voy a entrevistar ahora, oigan eso, entrevistando a una periodista, es conocida por ustedes. La política la ha sacado a la pantalla, supongo que momentáneamente. Y bueno, vamos a conocer sus razones, por quién va a aspirar, cómo va a ser. Aquí está Diulca Pérez. Muy buenos días. Muchas gracias, qué placer. Y qué raro se siente, Edith, estar de este lado. ¿Verdad que cuando sí? Cuando siempre estamos del lado del periodista, del lado del entrevistador. Se siente diferente. ¿Cuánto tiempo lleva ya? Casi un mes, ¿no? Que saliste. Casi un mes. Salí de la pantalla diaria, porque sigo con mi programa semanal 1800 segundos y sigo también en la radio como comentarista de la Super 7. Exacto, pero saliste de la televisión. Estabas en la noche en Teleantillas. Así es. Y bueno, ¿cómo fue que llegó esa decisión a ti? ¿Cómo fue que decidiste? ¿Cómo? Cuéntanos. Mira, esa propuesta viene coqueteándome desde hace muchos años. Ya hace muchos años que me habían propuesto a través de Eduardo Estrella, quien es muy amigo mío, siempre que tiene una inquietud, sobre todo en materia de política comunicacional, siempre me pide consejo, me pide consulta. Nunca había querido ni siquiera hablar de la posibilidad de entrar a la política, pero los acontecimientos de los últimos años me han hecho pensarlo y me han hecho tomar la decisión. ¿Por qué? Porque desde este lado de la periodista que denuncia, que se indigna, que sirve de camino para que la gente llegue a las soluciones de sus problemas, hay mucha impotencia cuando vemos que denunciamos y que ya los políticos no le hacen caso a las denuncias. Ya ellos sienten menos la presión de la prensa. Es verdad que sí reaccionan y nosotros presionamos y es importante que la prensa se mantenga, pero ya ellos descubrieron que teniendo una prensa, una parte de la prensa de su lado, resisten más la presión de la otra parte. Entonces, la toma de decisiones al final la tienen ellos, no la tenemos nosotros. Entonces, nosotros tenemos mucha gente que no debería estar en los lugares de toma de decisiones, los tenemos ahí por nuestra apatía. Porque nosotros decimos, no, eso es de político. ¿Pero quiénes son los políticos? Hay mucha gente incompetente en la política. Entonces, decidiste, eso fue una cuestión de este año, lo maduraste y optar por una diputación. Así es, una diputación por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Eso es todo Distrito Centro. Distrito Centro, Gascue, hace una especie de L así por los kilómetros, Honduras, 30 de mayo, incluso sube y tiene algunos de los barrios ya de por encima de la 27 de febrero. Es una diversidad de barrios, pero es el casco urbano de la ciudad de Santo Domingo. ¿En qué momento tú lo pensaste? ¿Este año? ¿Lo tenías planificado? No. ¿Cómo hiciste el cálculo? Porque se dice que una candidatura es costosa. Sí, pero se trata precisamente de hacer el cambio. ¿Cómo se hace ese cambio? Señores, la política no debería ser tan costosa, porque cuando tú inviertes en un negocio mucho dinero es porque tú tienes una proyección de sacar más dinero del que invertiste. Entonces, necesitamos más gente que se involucre en la política, que abarate la forma de hacer política para que sea más transparente, para que deje de venir inversionistas, porque sabemos muy bien que en la política se abre una brecha. En la política entra dinero limpio, dinero que sí, que empresarios que donan, que se lo ganaron, pero también entra mucho dinero sucio. Pero ese dinero sucio va a lavarse, ese dinero sucio va a invertirse para sacar ventaja. Entonces necesitamos concienciar a la población de que la política no puede ser tan cara para que pueda ser transparente, pero eso es paso a paso. Y mientras más gente transparente, mientras más gente seria, sin intereses particulares, se involucre en la política, más nosotros vamos a mejorar este país. Porque o lo mejoramos, Edith, o nos vamos de aquí. Diulca, en este momento casi todos los partidos están seleccionando a sus candidatos, o sea, que son precandidaturas casi todas. En el caso tuyo, ¿vas a un proceso o está asegurada tu plaza? ¿Cómo es? En el caso mío, yo tengo una candidatura a la diputación por la circunscripción número 1 reservada por una coalición de partidos políticos de oposición. Ah, perfecto. O sea que no tendrás que ir a un proceso ahora que también requiere muchas energías, muchas luchas internas. Pasas directamente ya a la boleta. Sí, pero yo no quiero decirle a la gente, no, mira, yo soy Diulca la política. Todo el mundo sabe que yo no soy política. Todo el mundo sabe que yo no pertenezco a partido político. Yo no puedo venir
pretender que voy a competir en una contienda interna, en un partido político, porque yo nunca he pertenecido a partido político. Yo vengo como un aporte de la sociedad civil a los partidos políticos, que dicho sea de paso, están carentes de candidatos viables. ¿Esos partidos? Todos los partidos. ¿Todos? Todos los partidos, incluyendo el Partido Oficialista, que es el que está más carente porque en este momento se presenta el pico más alto en los últimos años del rechazo a las políticas oficialistas. Entonces, notas que tienen problemas para buscar candidatos a diputados, claro, o senadores, la aunque la mayoría quieren repetir. Claro, la mayoría quiere repetir. La pregunta es, ¿sus poblaciones a las que representan quieren que ellos repitan? No. Y eso le dicen las encuestas. Por eso los partidos políticos están tratando de involucrar gente que tenga prestigio social, pero que sobre todo venga a aportarle la transparencia que ellos han perdido en los últimos tiempos. Tú sabes que siempre en muchos países se ha dado, incluso hemos tenido periodistas que pasan hasta la presidencia de la República, que hay ese tipo de cambio de atracción. Los periodistas están, tienen visibilidad, sobre todo los que como tú hacen televisión, o sea, están en la televisión, el reconocimiento de la gente, y pareciera ser fácil el paso de la comunicación a la política. Sin embargo, no necesariamente eso ha sido exitoso en todas las experiencias. ¿Alguna experiencia en particular de periodistas que hayas visto que están involucrados en la política y que sean para ti como una referencia, aquí o fuera de aquí? Mira, lamentablemente hay periodistas, sobre todo los más recientes involucrados en la política internacional, que probablemente no han dado el resultado que querían. Pero, ¿qué pasa con muchas de las figuras? Gente que está dispuesta a hacer lo que sea por llegar a un espacio. Yo no estoy dispuesta a lo que sea. Yo estoy haciendo una propuesta. Yo quiero aportar. Pero ese aportar no significa que yo estoy dispuesta a hacer lo que sea por ocupar ese espacio. Que dicho sea de paso, cuando mucha gente lo ve, dice, no, es una necesidad económica. No, no, yo no tengo esa necesidad económica. Yo tengo esa inquietud porque me veo enfrascada en un país donde no veo muchas alternativas. No me quiero ir de mi país, estoy muy arraigada en mi país. He tenido las oportunidades y las sigo teniendo de irme de mi país, pero no quiero. No me visualizo en otro espacio, no me visualizo en otro país. Yo quiero echar el pleito aquí, sobre todo porque quiero que mis hijos se críen aquí, amen a este país, porque al final tú eres extranjero donde quiera que llegues. Hay muchos ejemplos de gente, no solamente del periodismo, hay muchos ejemplos de gente de otros sectores que ha llegado a la política y ha aportado. Ahora, es esa gente que está clara de yo no estoy dispuesta a hacer lo que sea por lograr estar en un espacio, porque si no, tú llegas a los espacios y terminas corrompida, como los que están ahí dentro. Entonces, no, eso depende del público, y el público dirá si quiere o no quiere. Ahora, si el público no quiere, yo no estoy dispuesta a romper esquemas, a romper mis principios, a romper mis valores por llegar a un lugar. Yo quiero aportar, pero en la medida en que se preserve lo que yo soy, una mujer con valores, que estoy dispuesta a preservarlo. Y no estoy dispuesta a preservarlo por encima del poder y por encima del dinero y por encima de la influencia que pudiera representarse político. Tú dejaste un noticiero, el noticiero estelar de Teleantillas en horas de la noche. ¿Lo extrañas? ¿No te arrepientes de esa decisión? ¿Piensas volver dependiendo de los resultados? Mira, extraño más al equipo de personas que me acompañaban y al equipo de personas que al final forma parte de ese noticiero desde sus hogares. Extraño mucho eso, pero sé que dar pasos significa sacrificios. Muchas veces quemar las barcas duele y lo extrañas. Y por ejemplo, a veces paso por Telesistema, donde estamos operando desde hace un tiempo, y me da una especie como de nostalgia. De nostalgia. Pero yo siempre he estado dispuesta a dar los pasos y a pagar el precio de esa nostalgia con tal de dar ese paso que entiendo que es importante para mí y es importante para el país. Bueno, cuando regresemos vamos a conocer un poquito más a Diulca también. Vamos a abrir la posibilidad de que ustedes formulen preguntas. Suministraremos nuestros números telefónicos tras la pausa y seguimos aquí con Diulca Pérez.